Hello, hello, good evening to everyone, welcome. Thank you. Okay, espero que se encuentren muy bien este día. Okay, vamos a iniciar una clase más. Hoy es, si no me equivoco, es la clase 13, 14. Okay, ya vamos teniendo a pocos días para finalizar el módulo, este módulo. Así que también hacerles el recordatorio que, si no me equivoco, ya pueden empezar a hacer la tarea número 3. Okay. O también durante esos días les voy a estar recordando para que puedan realizar la tarea número 3. Okay, también muchas gracias a todos los estudiantes que ya realizaron sus actividades. Algunos de ustedes ya finalizaron las actividades, otros ya hace falta la tarea 2 o el midterm. No. Okay, vamos a dar inicio en un par de minutitos, solamente vamos a esperar al resto de sus compañeros para tomar la asistencia y después iniciar. Good evening. Hello, Miss Nora. Nice to see you. Good evening. Okay, we are 13, 14. Okay, vamos a iniciar con la toma de asistencia. Es jueves 23, Thursday 23rd. Okay. Mr. Alexander Aaron. Present teacher. Thank you, Mr. Always on time. Miss Brenda. Present. Thank you. Carlos Alberto. Present teacher. Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Edgar José Cruz Amaya. Present teacher. Thank you, sir. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present teacher. Thank you. Ever Giovanni Ortiz. Heidi Marisol Mengíbar López. Present. Thank you, Miss. José Nicolás García Maravilla. Present, teacher. Thank you, Nicolás. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Yes, sir. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present, teacher. Juan Ricardo Delgado Vázquez. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Maritza Reyes López. Maritza Reyes López. Nora De Valte. Present. Thank you. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Ronald Alexis. Samuel Isidro Tejada Anaya. I'm here, teacher. Thank you, sir. Sandra Quintanilla. Sonia Miriam. Present, teacher. Wilber Fabricio. Present. Thank you. Josué Isaac Gómez Rivas. Josué Isaac Gómez Rivas. Silvia Patricia.
Okay, good. Bueno, yesterday we have, for example, good evening, teacher. Evening. We study some, for example, how to write emails in English. Okay, de ayer revisamos algunos tips aquí que también ustedes aportaron. Así que vamos a dar un poco de review. We're going to recall this info. Vamos a recordar. Okay, how to write email in English. Okay, traje. Y dice, emails are letters, usually shorter than less formal than letters, abbreviated forms. In business world, you should try to appear more formal, not too casual. Okay? Por ejemplo, cuando de ayer hicimos esta, aportamos esta información y también dijimos que cuando se trata de un, por ejemplo, un correo electrónico relacionado a negocios, que okay, tiene que ir o tiene que parecer bastante formal. Okay. More formal, not too casual. Okay, write effective subject lines. Okay, to catch readers' attention. Okay, atrapar la atención del lector. Brief and specific. Okay, corto y específico. And avoid uppercase or capital letters. Uppercase or capital letters. El uso de demasiadas mayúsculas. Begin with greeting. Comenzar con un saludo. Begin with a greeting. Greeting. Depending on the formality of the relationship, que dependiendo de la formalidad de la relación, puede comenzar con dear, Mr., hello, Monica. También a quien corresponda. Aquí tenemos la forma como se escribe. Puede utilizar este formato. To whom it might concern. A quien corresponda. To whom it might concern. Okay. Podemos iniciar con el saludo. Por ejemplo, dear. La traducción sería querida. Dear. Se utiliza bastante. Dear. Dear Mr. Fox. Hello, Monica. Okay. Y también la siguiente expresión. To whom it might concern. A quien le corresponda, a quien le concierne. Ok, thank the recipient. Ok, reply to client's inquiry. Thank you for contacting ABC Company. Okay. Responder la inquietud del cliente y agradecer que se haya puesto en contacto con la compañía. Find anything to thank for. Thank you for your prompt reply. Le agradezco por su pronta respuesta. Thank you for your prompt reply. Prompt reply. Ok, esas frases las puede usted leer o también las puede enviar cuando crea un correo electrónico. State your purpose. Mantenga o dé a conocer el propósito. If you are initiating the communication, make it clear early in the email. Keep sentences short and clear. Okay, hay que ir directo al grano en las primeras oraciones. Keep it short and to the point. Straight to the point, directo al punto. Okay, eliminate all the information that is not necessary. Eliminar toda la información que no es necesaria. State the most relevant and interesting information first. People are busy. Short paragraph, 3-5 sentences. Okay. End with a closing. Okay, finalizar con un closing. Por ejemplo, think again. Okay, muchas gracias de nuevo. Refer to the future contact. Closing line. Este también es bastante común. Usualmente nosotros ponemos saludos cordiales cuando al inicio del correo, pero esta creo que es algo similar a esa expresión. Best regards. Pero usualmente va al final. Best regards.
o solamente regards. También agregar los detalles de su contacto, por ejemplo, el puesto de su empresa, su nombre, cómo localizarlo, si es posible el número de teléfono. Ok, and proofread typos and mistakes. Hacer una revisión rápida en caso tengamos algún error. Ok, también puede poner automatic signature, like Stephen Edward, Marketing Manager, ABC Inc., telephone, email, okay, in case you have different email. Aquí tenemos un ejemplo de un example of a formal email. Vamos a pedirle algún voluntario que nos ayude a hacer lectura de este formal email. Me, teacher, ¿lo voy a leer? Okay, thank you, Mr. Elby. Go ahead. Hello, I read your website that you author music CD copying for large quantities of CDs. I like to inquire about the product procedure involved in this service. Are the files transferred online or are the titles sent by CD to you by standard mail? How long does it usually take to produce approximately 500 copies? Are there any discounts on so large quantity? Thank you for taking the time to ask for my question. I look forward to your response. Jack Finland, Sales Manager, June Talent, Inc. 709-57-498. Thank you very much. Okay. ¿Cuál es el saludo que utilizó para iniciar la conversación? O el correo. Hello. 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 Okay. ¿Ustedes cómo hubieran iniciado el correo? Hello. Hello. ¿Sí? Hello. Okay. Oh. ¿Cuál es el propósito? What is the purpose of the email? What is the purpose? El propósito. Copy for large quantities of CD. Excellent. Offer music CD copying for large quantities. Okay. ¿Cuál fue la frase que él con la que finalizó su correo? Thank you for taking the time. Excellent. Thank you for taking the time to answer my question. Gracias por tomarse el tiempo en contestar mi pregunta. Okay, look forward, la expresión look forward significa estar ansioso por algo en el futuro. Por ejemplo, usted puede decir, I look forward to have vacation, or I look forward having vacation. Es una expresión que significa que está ansioso de conocer algo en el futuro. Look forward. Okay, como pueden ver, ahí está la información también que agregó, su número, el número de la empresa. Okay, here we have another example. Could you please help me Sonia, please, to read the email. Hi, Tom. Listen, we've been working on the Speed account, and I was wondering if you could give me a hand. I need some inside information on recent developments over there. Do you think you could pass on any information you might have? Thanks, Peter Thompson, Account Manager, Tree State Accounting. Number. Okay. Thank you very much, Mason. Okay. ¿Cómo inicia el correo? ¿Qué es la frase que utilizó? Hi, Tom. Okay. Sin embargo, hi es un poco informal en comparación con hello. Okay. ¿Cuál es el propósito del correo? What is the purpose of the email? You give me a hand. I need some inside information on recent
Informen. Okay, principalmente necesita ayuda acerca de, como Miss Carolina decía, information on recent developments. Ok. ¿Cómo cierra su email? ¿Cuál es la frase que utiliza para finalizar? Thanks. Ok, very casual. Ok, y como pueden ver, también tiene la información de la empresa, número de teléfono. Okay. Ok, también esas son algunas sugerencias. Use the power of the internet. Use live links in your emails. Use grammar and spelling software to check for any errors. Use synonym dictionary online. Dictionary pressures. Ok. All right, so these were some tips for you to create email. Okay, fueron algunos tips para poder crear. Ok. Elaborar emails. Muy bien. Ok, el día de ayer trabajamos en los emails, así que vamos a crear las parejas nuevamente para que usted pueda compartir con su compañero el correo que realizó el día de ayer. Okay. Y después lo vamos a compartir. All right, there we go.
y pero no le puse como, como mis datos al final. Ah, yo solo puse el nombre. Ajá, yo también, el nombre, el apellido, vaya. Ajá. Este, y the day is tomorrow, September 23rd at 10 a.m. The reason is to know the new procedure to contact new clients. I will be at the place and time indicated and waiting for your assistance. Best regards, Sonia Cortés. Eso fue, bueno, estructurada así la. Está bien. Me gustó cómo lo son. Más largo también. Un poquito más. En abreviación es informal. Ah, sí. Diciendo. Ah, ok. Ah, pues. Uh-huh. Ok. Ah, pero vamos a quitar. Pero si me... Están grabando. Lo voy a hacer más largo porque me quedo corto. Se lo voy a leer, teacher. Good morning, sujet meeting. Miss Arias, it is a pleasure to greet you and at the same time as you to meet tomorrow in a class. Brian, to that your garden. I read my awaiting your confirmation best report. Marisa Reyes López, contador. Solamente fin. Okay. Solamente es greeting. 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 Okay, now we're going to share our emails. Okay, we're going to read the emails that you create. Let's begin with, let me see. How about Miss Maritza? Good morning, sujet meeting. Miss Arias, it is a pleasure to greet you and at the same time ask you to meet tomorrow in a class bring to that your garden. I remain awaiting to confirmation. Best record. Best record. Best regards. Regard. Excellent, miss. Okay, very clear, concise, precise. Good job. Good job, Miss Maritza. Okay, how about Mr. Juan Ricardo, please? Juan Ricardo Delgado. Your microphone, sir. Your microphone. Turn on your microphone. Is he practicing? Okay, I think he has a problem with his microphone. Okay, how about Miss Carolina Leonor?
Yes, teacher. Thank you, miss. Subject meeting. Miss Menjivar, it's a pleasure to greet you and at the same time ask you to meet tomorrow in a class break to update your grades. I remind a wife thing your confirmation. Best regards, Carolina de Alvarado, Collectoria and Academic Record. Excellent. Very good. Concise, precise, and exact. Good job, miss. Okay. I think that email was for Miss Marisol, right? Okay. Yes. El correo era para Miss Marisol. Yes. Okay, thank you very much. Vamos con Miss Brenda, please. Okay. To kenny@gmail.com. Subject tomorrow's meeting next Friday. Tomorrow meeting. Good evening, dear Miss Kenya. I want to inform you about saying I need to meet with you at 10 o'clock. Please don't forget the sales report. Beth Rigger, Brenda Garcia, imprenta la tarjeta 21214100. Okay, good. Thank you very much. Okay, muy exacto. Muy brief, así la palabra, brief. Ok, también el subject está bien, meeting, okay, best regards, también el saludo, greeting, okay, greeting. Ok, muy bien, Miss. Okay, ¿qué tal, Mr. Wilmer Fabricio? Good morning, Mr. Luis. I would like to know if you are aware about tomorrow meeting. It will be about the raw material, but if you're not aware about the meeting, please contact me as soon as possible. Looking forward to your comment, Wilmer. Okay, concise and precise. Excellent, mister. Okay, how about Mr. Alexander Aron? Hello, Mr. Pedro Perez. I inform you that I need to meet with you tomorrow, Friday, September 24th at 10 a.m. in the Department of Human Resources. Looking forward to your comment. Best regards, Alexander Dona. Have a excellent. Best regard. I like that expression. Very good, Mr. Alexander. Okay, how about Ms. Marisol? Okay. Good morning. As you know, the school year is ending, so we want to invite you to a meeting that we will have on Tuesday morning. The meeting aims to agree to carry out the graduation. Attend Marisol Menjivar, teacher. Excelente, miss. Okay, todos los elementos están. El propósito, bueno, el purpose, el subject, okay, el ending phrase y su información. Okay, como que tiene bastante experiencia enviando correos. Excelente, miss. Okay, yes. Now with Miss Nora Lizeth. To Sara Jimenez at desal.com.sb. Soyet Praise Singers. Dear Sara Jimenez, I record your health to review and at dear the Praise Singers, we call meet tomorrow in the Mopai People's Rooms at 2 p.m. Waiting for you confirmation. Best regards, Lizeth Lopez, phone 224-10455. Sales, Distribuidora Salvadoreña.
Okay, thank you very much, Miss Nora. Excellent, good job. Okay, all the elements were reached. Todos los elementos fueron cumplidos. Muy bien. Vamos, okay. Vamos con Mr. Elvin. Good evening, teacher. Good evening. Meeting tomorrow. Dear Mr. Lopez, say a cordial greeting. We heartily invite you to go and meeting tomorrow in advance with a praise of your presence. Best wishing. Best wishing, okay. Invite you. Invite you. Invite you. Invite you. Okay, muy bien. Miss Sonia. Just vamos a finalizar con Miss Sonia. Subject, important meeting, customer service team. Dear Natalie and Karen, I invite you a meeting in the sales room. The day is tomorrow, September 23rd at 10 a.m. The reason is to know the new procedure to contact new clients. I will be at the place and time indicated and waiting for your assistance. Best regards, Sonia Cortez. Okay, muy bien, Sonia. Solo invite you y donde dice assistant, ¿verdad? Uh-huh. Assistant es en inglés es como ayudar. Ok. Y mi asistencia es como, es attendance. Your attendance. Attendance. Por ejemplo, cuando tomamos la asistencia, la lista de asistencia es attendance list. Attendance list. Inclusive le dicen assist, eso es ayudar. Por ejemplo, si usted llama a un call center, en ocasiones le van a decir, how may I assist you? ¿Cómo le puedo ayudar? En vez de decir, how can I help you? Ok, pero muy bien. Ok, okay. Excelente. Ok, now we're going to, ok, there we go. Ok, is the word etiquette familiar to you? Is the word etiquette familiar to you? Ok, ¿es familiar la palabra etiquette? Etiqueta. Ok, good. Etiquette. All right. Mention two rules of etiquette at your workplace. Okay. ¿Qué reglas de etiqueta se siguen en el lugar de su trabajo? Mention two rules of etiquette at your workplace. And are these rules important and why? Okay, so as Mr. Juan Alberto said, etiquette it is etiqueta, right? But yes. What is etiquette? En este caso, etiqueta, si no me imagino, cuando se tiene un evento así formal o se va a hacer alguna comida y uno tiene que comportarse de cierta manera. Okay, to behave. ¿Cómo era comportarse? Comportarse de una manera. No, en inglés, ¿cómo dijimos? ¿Cómo dijimos que era comportarse en inglés? Comportamiento. Sí. Behavior. Behavior es comportamiento. Entonces, como usted dice, es cuando mostramos un buen comportamiento. Good behavior. Behavior. When we show good behavior. Good behavior. Yes. Excellent. Okay. Another volunteer mentioned two rules of etiquette at your workplace. Dos reglas de etiqueta que se siguen en el trabajo. I'm sorry, Mr. Alexander. Be on time. Punctuality. Exactly. Punctuality. Be on time. As Miss Sonia said, Mr. Alexander. Punctuality. Be on time. Excellent. Vocabulary. Respect. Okay, good. Respect. Vocabulary. Vocabulary.
Okay. How about dress code? El código de vestimenta. Dress code. Dress code. En algunos lugares nos exigen un código de vestimenta, por ejemplo, tiene que vestir corbata o camisa manga larga o ropa muy formal o casual. Entonces ya está establecido un dress code. Código de vestimenta. Dress code. Dress como de vestido y code, C-O-D-E. Code, de código. Ok. Are these rules important? Are these rules important? And why? Yes, it's important for por el clima y el ambiente laboral. Ah, podemos decir para decir ambiente, digamos un entorno, por ejemplo, se puede decir environment. 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 Oh, yes. Ese es como un ambiente que en el cual está usted. Por ejemplo, si usted está en un ambiente, no está relacionado al clima, si está lloviendo o si está haciendo viento, sino que al entorno. Entonces, en esa situación podemos decir environment. Environment. Ok, sí, es very helpful for the work environment. Muy importante, de mucha ayuda para el ambiente de trabajo. Okay, very good, Miss Carolina. Thank you very much for your help. Okay, Miss Sonia, why do you consider these rules are very important in our job? Are important because it's the harmony between co-workers. Excellent. Okay, the harmony between co-workers. Excellent. The secret professional teacher. I'm sorry? The secret professional. The secret professional. Mm-hmm. The etiquette. The etiqueta. Yes. Okay, good. Okay, very good. Okay, acá tenemos un poco sobre etiquette. Okay. For example, do you know how to conduct yourself on all occasions? ¿Sabes cómo manejarte o comportarte en todas las ocasiones? Por ejemplo, right action, know the guidelines of the correct and courteous behavior. Okay. Right speech, how to say the right things at the right moment. Okay. Por ejemplo, cómo saber cómo decir las cosas en el momento apropiado. Okay, eso también tiene que ver con etiquette. All right, ahora vamos a ir directamente al manual. Vamos a tener una lectura de la página 34. 34. I'm sorry, 35. 35. Ok, vamos a ir deteniéndonos en cada párrafo por si usted tiene alguna duda de alguna palabra o el significado de alguna palabra. Okay. Vamos con, it says, good etiquette at the workplace. There are many workplace etiquette guidelines, but the most important is to be punctual to your office. If you are late because you have an emergency, that is okay. However, habitual latecomers are never appreciated in any organization. If you get to your office on time, you show that you are responsible and you respect the organization. If you know that you will be late, then a good etiquette guideline will be to call the concerned authority and report the reason why you are late.
Okay, any question in this paragraph? Hey, teacher, guidelines. 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 Muy bien. ¿La pronunciación o el significado? Pero, los ambas. Dos. Ok, guidelines. Guidelines. O guideline. Ok, por ejemplo, son como lineamientos, guidelines. O aspectos okay. a seguir, guideline. Ok. Y la otra es en la parte, en el tercer par, en la tercera línea, however. 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 Ajá. Ok, creo que estos es una conjunción, una conjunción. Son como para unir ideas. Es sin embargo. However. Oh. However. However. Ok. Thank you. En el siguiente, commerce. Commerce. Ahorita, mister. Commerce. Yeah. Ok. Esto es como, como las personas que llegan tarde, porque dice late comers, como tardistas. Comers. Okay. Las personas que llegan tarde habitualmente nunca son apreciadas en una organización. Habitual late comers. No layers. No layers. No, en el segundo párrafo. No layers. Layers. No me ubico, mister. Donde dice etiquette is also important when you have to communicate with the employees or employees. Part of the... Ah, aún no hemos llegado al, al segundo párrafo. Solo estamos ahorita en el primero. Ok. Pero ya vamos a llegar ahí. Okay, ¿alguna pregunta del primer párrafo? La palabra de guidelines. Guideline. Guideline. Okay, dijimos que guidelines son como requerimientos, pasos a seguir. Perdón, mister. Teacher. Lineamientos también. Guideline. Lo que estamos diciendo ahorita, mister Juan Ricardo. Lineamientos. Lineamiento. Guideline. Concerned. Concerned. Como a las autoridades que le que les corresponde, digamos. O como concierne. Exacto. Concerned. Concerned authority. A las autoridades que le concierne, que les corresponde. Ok, vamos a ir al siguiente párrafo. It says, etiquette is also important when you have to communicate with employees or clients in any part of the world. In those cases, it is necessary to have good knowledge of the workplace email etiquette of other countries. In the official emails, you need to mention the subject clearly and be concise. You also need to include all the important details. You should use formal and grammatically correct languages, language for emails. Ok, ahorita hicimos lectura de este párrafo. Ok, ¿alguna pronunciación o significado? ¿Alguna palabra? Yes, teacher. Yes, en el tercer, en la tercera línea. Uh-huh.
Cowled. No, cowled. No. ¿Cómo se dice? Knowledge. Ok, knowledge es conocimiento. Viene del verbo know, que es saber. Conocimiento. Knowledge. Good knowledge. Good, buen conocimiento. Knowledge. Good knowledge. Good knowledge. Y en el siguiente párrafo, donde dice, you need to mention the subject clearly and because, ¿sí? Concise viene de, como de conciso, preciso. Concise. Mention the subject clearly and be concise. Be concise. Conciso. Okay, thank you. Okay. ¿Otra palabra? ¿Pronunciación? La pronunciación de tiles. En la última línea. ¿Esta? ¿Esta? Sí. Detalles. Sí. Details. Detail. Details. Okay, etiquette is also important when you have to communicate with employees or clients any part of the work. In those cases, it is necessary to have good knowledge of the workplace email etiquette of other countries. In the official emails, you need to mention the subject clearly and be concise. You also need to include all the important details. You should use formal grammatically correct language for emails. Okay, ahora vamos al tercero. Dice, in addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on telephone at some point during our daily work. Be polite when you talk to your employees or supervisors. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretation. Ok, ya vamos al este párrafo. Preguntas en el tercer párrafo. Carefully es cuidadoso. Con cuidado. Cuidadosamente. Listen lo que ellos dicen. Avoid. Cuidadosamente. Avoid. Avoid. ¿Qué línea? Avoid. Ah, perdón. Avoid. ¿Qué línea, mister? Avoid. En la última dice part one. Ah, avoid. Avoid. Avoid es evitar. Avoid. Avoid wrong interpretation. Evita interpretaciones erróneas. Avoid. Y wrong sería erróneo, entonces. Ajá, error o erróneo. Ok, in addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on the telephone at some point during our daily work. Be polite when you talk to your employees or your supervisor. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretation. Last one. Etiquette guidelines are important even when you are celebrating with your coworkers. If you get a call when you are eating, say, excuse me, and then receive the call. Do not talk loudly while eating. And remember to close your mouth when you chew. You should remember that your behavior and manners are under observation. Following etiquette guidelines, can you play a very vital role for future promotions? Okay, promotion is
cuando lo suben de posición. Promotions. No es promoción del 2x1. Okay, promotion es como ascenso. Y coworker sería como compañero de trabajo. Exacto, mister. Bingo. Si no me equivoco. Thank you. Es lovely teacher. Lovely. Como hablar fuertemente. Ruidosamente. Exacto. Fuertemente o ruidosamente. Chew. When you chew, masticar. Masticar, por eso le dicen, hey, stop chewing gum. Deje de masticar chicle. Chewing o chew. Teacher. Dígame. ¿Me podía repetir que era lovely? Porque se lovely me cortó el... es cuando usted, por eso dice talk, que es hablar, no hables muy fuertemente. Don't talk loudly. Mm. Fuerte, okay. De ruidoso, ¿verdad? Okay. Empieza a gritar, por ejemplo. Ok. Manners. Avoid behavior and manners. Como es un maneras. Comportamiento y maneras. Comportamiento está behavior. Entonces le digo como comportamiento y maneras. Ajá, exacto. Ok, en este texto hay alrededor de 5 etiquetas, pero vamos a trabajar en tríos. Vamos a identificar, la misión de ustedes es identificar 3 etiquetas que se mencionan en el texto. Y vamos a trabajar en tríos, vamos a identificar en 3 minutos. ¿Les parece justo 3 minutos? Miss Marisol dice no, entonces 3.3. 3.5, 4 entonces. 5. 5, está bien. Ok, vamos a realizar esta actividad en 5 minutos. Ok, entonces tienen que identificar 3 etiquetas que se practican o que se deben de practicar en el trabajo. Ok, de ahí venimos, compartimos las que usted identificó y vamos a avanzar en el ejercicio 1 y 2 que está abajo. Ok, que es como un mini quiz de 4 preguntas, pero lo vamos a hacer cuando vengamos. Ok, cuando vengamos a la sesión principal, que es esta. Ok, let's start. There we go. Sí.
Esa sería otra que dice, close your mouth when you chew, chew, chew. Creo que sí. De pasión es. Bear, es una. ¿Cuál? Bear, Bior. Y en Manemel. ¿Dónde está eso? Está en la cuarta. La primera de la cuarta. En el primer párrafo. Ya la cuarta. No sé dónde. Espérame. Está your remember that you. Entonces empieza behavior. Ah, behavior. Sí, es lo que te estaba diciendo, creo yo, ¿no? Ajá. No, pero eso no. Es donde dice to close your mouth when you chew. O sea, mantener la boca cerrada cuando comes. He delines. Está he delines. No, pero eso no es. No. No tiene que ver esa. Porque esa palabra. Ahorita ya tengo. Bueno. Yo tengo dos, teacher. Pues sería do not talk loudly. Teacher. Hello. Este. Y vea, Bjor, ¿qué quiere decir? Behavior, comportamiento. Behavior, comportamiento. ¿Va? Así es, mister. Ok. Yo tengo, por ejemplo, you shouldn't talk loudly. La otra, bueno, la otra sería esa que te digo, to close your mouth when you chew, o sea, mantener la boca cerrada cuando hablas. Ajá, no masticas. No masticas. Cuando estás masticando chicle. Sí, no se puede decir, you should close your mouth when you chew. Quiero ver otra. Co-workers. Ah, otro sería usar un lenguaje formal y gramáticamente correcto en los emails. He delines. ¿Dónde está? En el segundo párrafo. En el segundo párrafo, en la última línea, está you should use formal and grammatical correct language for emails. La uno dice, if you know you are late, you should. Ah, no, la pregunta dijo el teacher que la íbamos a hacer en la sala principal. Ah, bueno. Okay, finish. Finish. Yes. Okay, but you said 5 minutes and we have 3:30. Thank you.
Pero ya casi, Miss, tranquilo. Ay, es que no sabía que me iba a poner con Edgar, si no le hubiese dicho dos. Si hubiese sabido echarle dos minutos. Excelente. Ya las anotó usted. Sí, yo las anoté. La verdad es que hay varias. Sí, hay más de tres. Espérame, voy a anotar porque yo no anoté. Bueno, pues sí. Y ya terminamos. Okay, ahorita, Miss. Okay, we're going to answer. Well, you will share your the etiquette that you found. Okay, let's begin with a group with Miss Maritza groups. Any volunteer? Me, teacher. Thank you, Miss Annie. Punctually, to be punctual to your office. Use formal and grammatically correct language for emails. Be polite when you talk to your employees, co-workers, or supervisors. And listen to what they say carefully. Don't talk slowly while eating. Close your mouth when you chew. Excellent. Very good. Okay, from Miss Carolina's group, any volunteer? Yes, teacher, me. Thank you. Listen to what they say careful. And do not interrupt. If you get a call when you are eating, say, excuse me. Do not talk loudly while eating. And remember, eating. Mm-hmm. And remember to close your mouth with you, Cho.
When you chew. Excellent. Okay, from Miss Brenda's group, please. Any volunteer? Me, teacher. Thank you. The most important is to be punctual to your office. Two is you get up to your office on time. You show that you are responsible and you respect the organization. Three, in the official emails, you need to mention the subject clearly and be concise. Four, you should use formal and grammatical correct language for emails. Thank you. And the last one, about Mr. Marisol, no, Miss Marisol's group, please. And, or Mr. Edgar. Okay. Important when you have to communicate with employer or player in any part of the work. Number two, it is necessary to have good knowledge of the workplace email etiquette of other countries. Number three, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. Finish. Thank you very much. Okay, ahora vamos a realizar mini quiz de cuatro preguntas que están en la parte de abajo de la lectura. Okay, por ejemplo, donde dice, if you know you are late, you should. What is a tip up to apply in official emails? Which is not good etiquette when talking on the phone? Okay, esas cuatro preguntitas. Vamos a hacer grupos, parejas vamos a hacer. Pairs. Ok. Sería entonces Goldie Person do report. ¿Cómo? Sería Goldie Person do report. Yo creería que es la primera. Compensate the time. La segunda, what is it to apply in official email? Veamos. And the email in English, just a long salutation. Express the subject clearly. What is it to
Yo creo que es letter C. Express the subject clearly. No sé. ¿Qué expresa? Ajá. Express the subject clearly. Lovely. It's not good. Okay, when looking on the phone. Which is not good, Erika, when talking on the phone. You speak using clear voice, interrupt the other speaker, and use polite language. Y una buena, una mala etiqueta puede ser la segunda, dice, interrupt the other speaker. Que interrumpe. Ajá, la otra persona. Sí. Y they call with you the acting wife with you too. Love the call and continue eating. Answer the call in the table. Leave the table and answer the call. Yes, compañero de trabajo. La sé, I leave the chat and ask for the phone. Ajá. Sí, la sé. Leave the table and answer the call. Finish, teacher. Thank you, miss. De que para escribir. Hello, finish. Yeah, we finish. Okay, thank you. Hello, finish. Hello. No. I don't know. 5 minutos más. Okay. By number 4. Levantarte de la mesa y contestar la llamada. Yo creo que sería literal C. Leave the table. Dejar la mesa y contestar la llamada. Ajá. Creo que eso sería. Sí, porque estás poniendo, ¿verdad? Sí, es que... Porque imagínate que sea una llamada privada ahí todo. Sí. Imagínate que quieran dar la clave ahí del money. No puedes escuchar la clave, te va a levantarse de la mesa, ¿verdad? Se escucha bien raro, no sé si. Sí, ¿ah? ¿Y ahora?
Sí, escucha bien. Cuando yo hablo, escucha bien raro, pero es por la señal que da. Es la señal, es bien fea. Estaba fallando, ahorita estoy quedando por la lluvia. Está lloviendo ya en Usulután. No, sí, sé que vinieron las pinguitas, pero no ya se calmó. No, aquí todo está como nublado. A ver, está bien mala señal. Bueno, entonces, la primera dijimos que iba a ser literal. Literal. Verdad. Llamar a la persona y reportarte. Y reportar. Ok, la número dos decimos que expresar el, expresar los temas de manera clara. Ajá. Número tres, dijimos interrumpir a las demás personas. Y la número cuatro, literal C. Ahí estamos. Creo que sí estamos bien ahí. Y en la otra dije, sumar y ticket. Ah, pues ya estamos. Okay, finish the four questions. Did you finish the four questions? Yes. Good. Yes, okay, yes, vamos a elegir algunos voluntarios y tener que leer la pregunta y dar la respuesta. Okay, puedes ir a literal y la respuesta. Okay, let's begin. Okay, is there any volunteer to read the first question? Yo. Okay, vamos con Miss Nora, número uno, y Mr. Juan Alberto, número dos. If you know you are late, you show. Literal B. Okay, letter B. Call the person letter you report B. to. Excelente, esa es la respuesta. Número dos. What is a tip to update in official email? Yes, letter C, express the subject clearly. Excellent, very good. A volunteer for number three and number four? Me, teacher. Number three and number four? A volunteer for number four. Okay, Miss Carolina, thank you. All right, let's start. Which is not good, Erica, when talking on the phone? Letter B, interrupt the other speaker. Number four is you receive a call with your thing with co-workers. You show literal C, leave the table and answer the call. Excellent, very good. Muy bien. Entonces la respuesta era número uno, B, dos, C, tres, B y cuatro, sí, excelente, muy bien. Okay, very good. Okay, ahora vamos a tener una pequeña práctica del simple past tense. Okay, regular and irregular. Vamos a hacer en tríos. Okay, vamos a practicar esta estructura en tríos para que se pueda ayudar. Si tienen alguna pregunta, por favor, clique ahí donde dice ask for help. Que okay, eso me mandó un mensaje a mí, donde dice, por ejemplo, el alumno X necesita que ingrese a su breakout room. Ok. Voy a copiarles el link. Ok.
Recuerdes, es la práctica del simple past tense, regular and irregular verbs. Recuerde, en el, cuando es forma afirmativa, el verbo sí se cambia. Si es regular, le agregamos ed. Si es irregular, va a cambiar en su totalidad. Por ejemplo, go, went. Si le hacemos pregunta, agregamos did. El verbo se mantiene en su forma principal, que infinitiva. Si es negativa, agregamos didn't y el verbo en su forma infinitiva. All right, let's start. Okay, this is a practice for simple past tense. Ajá, el verbo en pasado. Entonces el que es ¿cómo es brillant? El verbo break. Ajá. Break. Está en su forma infinitivo. Y le vamos a poner el pasado de ese verbo, que en este caso sería. Uh-huh. En la segunda. I went to the cinema, but I didn't. I didn't enjoy the film. En el siguiente, en la tercera, I was angry. I was angry because they
Sería el mismo verbo. ¿En cuál? En la tercera. Dice, I be angry because they. Me he puesto ahí, was. Angry. Ay, es que yo no había visto aquí que seguía. Es que, ajá, es que igual yo no lo veo bien aquí en el teléfono. Ahí, en la dos, I went to the cinema. I went to the cinema, but I didn't enjoy the film much. Me avisa. Ya lo puse. No, ¿cómo lo iba a poner ahí? En la primera opción es when. En la primera. Ajá. No era en la segunda donde hay. O sea, ajá, en la pregunta 2, en el primer cuadrito es when. Ajá, así lo puse. Ajá. Pero en la 1-1 allí no le puse yo. ¿Cuál? ¿A dónde? En la número 1. En el cual ahí le va a poner broke, como que diga broke. Vale. Y de allí en la segunda no me había fijado que más para acá había I went. ¿Cuál en la segunda? Es diren. Diren. Diren, como del negativo del did. Did I was angry because they did. Espérenme, que en esa tengo una lista. Es que yo le he puesto en las dos, le he puesto what. ¿Cómo? En las dos le he puesto what. They was. Teacher, tengo una duda en esa. Dígame, miss. Tengo una duda en la tercera, donde dice I be angry because they be late. Como es el mismo verbo, pero en este caso está hablando en la primera de I, sería el was. Uh-huh, exacto. En la plural. Segunda sería were. Exacto, correcto. Ah, pues sí, así. Thank you. Were. Okay. Vale, una cuarta. Ya lo puso. Vale. En ese, Gwen dijo. Where. Ah, wait. Uh-huh. I've never. Thank you.
Ya le puso, May. No. Bueno, no. Me he quedado en las cuatro porque en el verbo es it. Teacher, no sé cuál es el significado de ese verbo. ¿Qué número es, Miss? La cuatro. Hit. Golpear. Y ese es el mismo, no, ese es un irregular verbo. Exacto. Pero no me acuerdo. I read the bell, but now nobody. Es como llamar algo así o sonar. El pasado es ring. Rang. ¿Cuál es el pasado, perdón? Rang. Rang. Ay. Ay, 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 vamos a ver. But nobody. No. Was at home. Was. I. El 9, I. I ran. Ran. Pero ¿cómo se escribe? ¿Me puede decir cómo el spelling? R-A-M-G. R A M G. Solo le va a cambiar la I. La I en vez y va a poner A. Frank. Frank. The bell. Batavali. El 10 dice. Who else? ¿Cuál es el pasado de go? Go. Pero y. Espérate. Pero y en el y en las interrogativas no se deja el mismo verbo. Went. No. Go es went. Sí, went. No, en las interrogativas siempre se pone el verbo a menos que sea negativa. No, en las preguntas se mantiene el verbo en infinitivo. ¿Verdad que es? Por ejemplo, si dice, hey, si fue a la playa, did you go to the beach? Did you go to the beach? Y la respuesta sería, yes, I went. Si la respuesta fuera que no, sí, diríamos, I didn't go to the beach yesterday. Pero entonces, en esta, teacher, who else? ¿Qué número es, mister? Number 10. La 10. Ah, en ese caso se va a cambiar porque no hay auxiliar. Uh-huh. Es una pregunta directa. Ok. No, no está utilizando did para transformarlo. Ah, ok.
Stephanie Meyer read books about vampires. Wrote. Exactly. Wrote. Wrote. ¿Por qué usted es un niño pleitisto? Deje quieto. Aquí mira. Teacher, en la 2, ¿cómo sería? What I didn't enjoy, o ¿cómo? ¿En la 2 o en la 12, mister? En la 2. I went to the cinema, but I didn't enjoy the film. Pero, bueno, yo la puse así, pero me la tiró mala. De ver si escribió bien el apóstrofe. Bueno. Vamos a ver. ¿Escribió el verbo? Sí. Did it enjoy. Quizá porque está en mayúscula. ¿No? Mr. Edgar, trate sin abreviación, únicamente coloque did not. Vaya, ahorita voy a intentar, teacher. Permítame. Ok. Ajá, did not, se me lo tiré. Correcto. Okay.
no lo he visto. Marcada. Tenemos una mala. ¿Verdad que sí? No tenemos 10. Didn't enjoy. ¿Cómo se dijo? ¿Cómo era esa cosa? No sé cómo era. Quizás solo era de poner didn't. But I... Hello. Hello. Okay, welcome. Ok, vamos a resolver juntos la página de trabajo. Ok, vamos a ir diciendo únicamente el verbo para no devorarnos mucho. ¿Les parece? Ok. Y vamos en la número, number one, it says somebody. Broke. 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 Number two, I went to the cinema, but I didn't enjoy. Para que no les apareciera error, tenéis que poner did not, porque creo que ahí no llevaba contracción. Pero si escribió contracción, también no importa. Didn't enjoy. Por eso me salió contracción y me salió mala. Ok. Three, it says I. Wow. I was angry because they were. Four, I never hit H-I-T anybody in my life. Five, I bought ticket to Paris at the airport. Six, he left the hotel. Took taxi and drove station. Seven, this house cost Philip made. Excellent. Made. Nine. Where he sat. Nine. Run the bell, but nobody was. 10. Who else went? Stephanie Mayer wrote in summer. I went. 13. It was. So I took. Put on her coat, took her bag, then left. Again. 16. When Jane had her, she sent Princess Diana, Elvis Presley, sang. He hurt. And when he failed. Good. 20. And drove. While she was. She wrote. He, number 22, came to the table and took. Excelente. Okay, muy bien. Ok, ahora, bueno, el día de mañana vamos a tener una mini tarea que les voy a compartir con ustedes la información. Ok. Ok, vamos a tener una oral presentation, okay, para el día de mañana, para que pongamos en práctica el speaking. El speaking es el habla. Ok, vamos a crear. Paso número uno, step number one, it says create a presentation. Create a presentation talking about your last vacation, first day at school, or event in the past.
Ok, algunos temas sugeridos. Primer día de la escuela. Ok, primer día de trabajo. Su última vacación. O algún evento en el pasado. Ok, alguna historia que quiera contar, pero en el pasado. Tiene que incluir regular and irregular verbs. Ok, incluir verbos regulares e irregulares. Ya sea el paso número 3, pueden ser oraciones en su forma negativa y oraciones afirmativas. Negative and affirmative sentences. Ok, el target, el tiempo para esta presentación va a ser 1:30 cada uno. Máximo 1:30. Ok, esa va a ser la oral presentation. Así que mañana se van a dar gusto mostrando sus habilidades. Ok, pronunciando los verbos regulares e irregulares. Ok, pero también alguna forma de cómo iniciar puede ser. En ocasiones lo más difícil es iniciar. Puede comenzar así. Hello classmate, or hello teacher. Good evening teacher. My name is Rodrigo. And today I'm going to talk about my last vacation. Ok, y ahí comienza. On my last vacation, I went to Mahahual. I took a bus and I ate fish, fried fish. I drank Coca-Cola. I took a shower. Okay. When I arrived to the Mahahual, I got dressed. Okay. Y ahí puede ir incluyendo los verbos, ya sea en forma afirmativa, negativa. Okay. Usted si describe alguna salida que tuvo, okay, puede decir a dónde fue, qué es lo que hizo, qué tipo de actividades realizó, si, a qué tipo de lugar visitó. Okay. Si, o como les dije, puede explicar un evento en el pasado. Ok, su primer día de escuela, cómo se sintió, o el primer día en el curso, o el primer día tomando clase de inglés. Ok, el propósito de esto es que usted pueda practicar su speaking, ok, practicar los verbos y el pasado simple. Ok, ¿estamos claros en esta actividad? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yo sé que ustedes quieren hablar más tiempo. Quieren, no sé, ahí su speech de 10 minutos, pero lastimosamente estamos demasiado. Entonces, únicamente vamos a poner el tiempo de 1:30. Okay, a minute 30 seconds. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Ok, entonces dígame. La encuesta de satisfacción la vamos a llenar qué día. Si no me equivoco, el 1 de octubre, mister. Porque aquí dice que el 23 termina, o sea, hoy sería nuestra última clase, teacher. Y termina la unidad. Ah. Hoy termina la unidad 3. Que me cayó un mensaje ahí y decía que termina hoy, pero bueno, allá. Sí, lo que pasa es que se le mandó un mensaje para que ya mañana pueda hacer la tarea 3. Ah, ok. Ya mañana ya pueden, los que no han realizado la tarea 3, ya la pueden iniciar a hacer. Algunos también, algunos ya realizaron las tres actividades, excelente, también ya realizaron el midterm, que a algunos les hace falta realizar la tarea 2 y el midterm. Entonces, cuando tenga tiempo, puede realizar esas evaluaciones. Recuerden que también se van con, en promedio con su asistencia, con la survey, okay, y las actividades que usted va desarrollando. Teacher, dígame, mister. A mí me mandaron un correo y dice la de recursos humanos que mandó los papeles. El cuarto módulo. Ok, entonces muy bien, porque ya si primero Dios pasa este módulo, sí, ya va a estar listo para pasar al cuarto. Uh-huh. Ok. Ok, bueno, ¿hay alguna pregunta acerca de la tarea?
Entonces, vamos a... Everything's clear. Ok, nos vamos a tomar un par de minutos, uno hemos terminado, para que pueda pensar en su tema. Si tienen alguna pregunta de cómo iniciar su presentación, cómo finalizar, o qué tipo de palabras puede agregar de transición de una idea a otra. Entonces, vamos a tomarnos alrededor de 4 minutos y después regresamos, tomamos la asistencia. Ok. Vamos a sacar los cheques ya para fin de mes. Que ahorita en eso estamos, ajá, sacando cheques, pero no están autorizados todavía, no podemos pagar. Así que a saber si me van a dejar sin cupo. El otro curso quizás ya no voy a estar aquí, porque como no tengo la planilla pagada y solo que el teacher me preste para pagar la planilla. Mucho, profe, mucho. Se me poquito, pasa ahí, profe. Se me pasa ahí el presupuesto. El presupuesto. yo voy a preparar la conversación mañana temprano. Pero no sé si voy a alcanzar el minuto y medio. No creo que llegue ni al 10 minutos. Yo creo que solo en presentarse la va a ir ahí. La introducción de su nombre. Teacher. No, mire, uno siente que habla rápido, pero cuando menos viene a sentir, las palabras son así como que, más que yo hablo como 500 palabras por minuto. No, lo bueno es que decir, hello. Hello. Miss Carolina. No, teacher, ¿por qué me dice Miss? Si Miss es para señorita y yo ya soy señora. Quiere que le diga Mrs. Carolina. Sí, fíjense que no les conté, pero acabo de cumplir los 45 años, los 45. Es que fíjese, Miss Ajá. Carolina, que es bien común que digamos Miss como señorita, entre todo. Bueno, vaya, está bien, teacher. Se lo voy a dejar. Es una expresión más formal, dice. Pero ya cuando celebre mis años de oro, los 50, entonces me va a decir, ¿cómo me va a decir? Mrs. Así me va a decir. Mrs. Caroline. Así me va a decir, teacher. Ya va a ver. Ya una experta en Open English. Open English. Esa es otra academia. Y ahí ya con la competencia. No, ya no. Mire, Nicolás lo vamos a castigar. Tras que me hace casi que me ríe en la clase. O me le demo. El teacher ya no quiere decir el nombre. Lo tengo marcado. No es la primera vez. Lo digo y de ella no. Mister Delgado le dijo. Mire, no, teacher, no me ponga a trabajar con este muchacho porque él es muy relajo.
Y mire, y nos están grabando allá arriba. Del cielo. No, teacher, vamos a aparecer ahí en el YouTube. José Nicolás, vamos a aparecer. Yo no me he reído de lo que está riendo usted. Bueno, vamos a tomar la asistencia ya. Bueno, vaya, teacher. Bye. Ok, bienvenidos. Vamos a tomar la asistencia que correspondiente al jueves 23. Vamos con Mr. Alexander Aarón. Presente. Miss Brenda. Presente. Carlos Alberto. Carolina Eleonor. Present, teacher. Edgar José Cruz. Present, teacher. Present. Elvin. Elvin Alexander. Ever, Ever Giovanni. Heidi Marisol Menjivar López. Present, teacher. Good night. Good night. José Nicolás. Present, teacher. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present, teacher. Juan Ricardo Menedemo Delgado Vázquez. Present, teacher. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present, teacher. Thank you, miss. Maritza Reyes López. Present, teacher. Nora Lisset. Present, teacher. Ronald Alexis. Present, teacher. Samuel Isidro. Present, teacher. Sandra Quintanilla. Sonia Miriam Cortés Vargas. Present, teacher. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Josué Isaac. Silvia Patricia. Okay, so see you tomorrow with the presentation. Have a good one. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.